casa. ¿Qué hacen aquí tus cosas? Me traslado a vivir indefinidamente al hotel. ¿Y eso? Julia y yo le hemos comunicado a los chicos que nos separamos. Lo que parecía imposible, finalmente ha acabado pasando. ¿Y cómo se lo han tomado? Bueno, Lourdes no muy bien, como se esperaba. Y los otros dos en su línea. Pues no sé qué decir. No hace falta que digas nada. Además, Julia le ha dicho a los chicos que se ha acostado con ese hombre. ¿Julia le ha dicho eso a los chicos? Sí. Y si es capaz de reconocerlo delante de sus hijos, es porque hay algo serio. A ti también te lo ha dicho. Reconócelo. Le quiere, ¿verdad? No he hablado con Julia. No lo sé. Da igual. Tengo que aceptar que mi matrimonio está definitivamente roto. En realidad es un paso adelante. ¿Un paso adelante? Es un paso hacia el precipicio. Ese hombre que había llegado a lo más alto cae en picado viendo cómo su mujer se va con otro hombre. ¿Qué te hace tanta gracia? Pues que... Da igual lo que digas, es que lo que de verdad te preocupa a ti es tu orgullo masculino. En el fondo estás disfrutando con esto, ¿verdad? No estoy disfrutando. Porque crees que desde ahora me vas a tener para ti sola. ¿Eso es verdad? Según cómo te portes. En realidad tú haces esto por despecho, ¿verdad? Ya me conoces. No quiero mentirte. Ya sabes lo que hay. Te vas. Te quedas un ratito conmigo a compartir mi despecho. Yeah.